féretro del expresidente Alan García llegó la noche del miércoles en medio de la ovación de los cientos de militantes del partido aprista que se encontraban en el aula magna del local. Lo esperaban Mauricio Mulder, Jorge del Castillo, Mercedes Cabanillas, Javier Velázquez Quesquén, Omar Quesada y Nidia Vilches, entre otros. Contra Alan García ha habido demasiado ataque, ha habido un deseo de colocarle a él todos los defectos del sistema, o en el tema de Odebrecht, las responsabilidades de todo lo que otros hicieron. Sin embargo, no tienen cómo demostrarlo hasta el día de hoy, que ya él nos dejó. Inclusive se han quedado en una operación de intervención en su domicilio, de allanamiento que me parece abusiva. Nosotros sentimos que Alan García ha hecho un sacrificio por la democracia, un sacrificio por el partido, una persona a la que se le pretendió acusar de todo sin ninguna prueba nunca, y que se le quiso acusar de recibir pagos, coimas, dineros, de tener una vida frívola de dinero, les ha demostrado a todos esos enemigos que ha renunciado al valor más preciado que tiene todo ser humano, que es su vida. Ayer era entrevistado el presidente Alan García y él decía: creo haberme ganado un sitial en la historia del Perú. Y es así como se va, en honor y en gloria, por el aporte en sus dos periodos como presidente de la República. Lo vamos a recordar en todo el país, en cada una de las obras que dejó, y en el corazón de cada peruano, que no anidemos odio, anidemos unidad. La gran cantidad de personas impidió que quienes quisieran llegar hasta el ataúd lo hicieran en forma ordenada, como se ve en esta imagen. Tras empujarse, varios cayeron al suelo. No faltaron el himno aprista, los pañuelos blancos y las rosas blancas que cada uno de los integrantes del partido tenía en las manos. Sus hijos, Federico Dantón, Alan Raúl, Josefina, Gabriela, Luciana y Carla, llegaron horas más tarde hasta la capilla ardiente, donde reposaban los restos de su padre. Al velorio acudió también la ex esposa de García Pérez, Pilar Nores, y su actual pareja, Roxanne Chisman. Los arreglos florales llegaron de parte de diversas instituciones y de personajes de la política, como es el caso de los envíos hechos por Kenji Fujimori, Ollanta Humala y Acción Popular, y diversas instituciones del Estado. Los mismos que fueron rechazados. Tiempo después, los aceptaron. El velatorio del exmandatario quedó abierto al público para que le dé el último adiós al líder aprista.